Bueno, pues seguimos aquí en este tiempo de deportes en Canal 54 desde la grada. Dejamos ya el tema del baloncesto en un fin de semana que la verdad que tampoco ha sido como para tirar cohetes, porque encima en lo que teníamos que ganar ganamos y no nos ha servido. Hombre, nos ha servido, hemos dicho, para tener una victoria más, pero no para lo que deseábamos. Pero como yo he dicho al principio, ellos se lo pierden. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, hablamos ya de fútbol dentro del fin de semana que, como decíamos, no ha sido bueno. El Burgos iniciaba la segunda vuelta, perdió 0-2 con la Real Sociedad. Yo no pude ir, hacía un frío tremendo. Encima caía esa niebla que se te mete hasta los huesos. Bueno. Y como a mí no me faltan huesos, si me faltan huesos, pues en casa. Pero vamos, he leído crónicas, he leído opiniones de los aficionados. Y la mayoría de los aficionados señalan al entrenador por los cambios que hizo. Bueno, es más, la mayoría de los aficionados, incluido el alcalde, que leí un Twitter del alcalde. Dos. Uno, haciéndose una foto con Xavi Alonso antes del partido y dándole las gracias al Burgos por permitirle saludar y hacerse una foto con Xavi Alonso. Y luego otro, al acabar el partido, en el que dice que el partido no había estado mal, creo recordar, pero que a su entender el entrenador se había equivocado con los cambios y el equipo había acabado muy mal. Y digo, ha habido aficionados que yo he leído que decían que de alguna forma el partido se había decantado, pero no solo por eso, por las decisiones del entrenador y porque en la primera parte al Burgos le faltó efectividad. Los que los visteis, ¿estáis de acuerdo, Romero? Bueno, más que en la primera parte, en los 20 primeros minutos de la segunda. También he leído que el portero la Real era un porterazo. Muy bueno, 18 años. Sí. Vale. Pero sobre todo las ocasiones, claro, hubo una en la primera parte, un tiro de Juanma pegadito a la cepa del poste, que lo sacó muy bien el portero. Muy bien. Que igual otros porteros se la esperaban, si hubieran esperado el remate al otro lado, y el portero le adivinó, que le trató Juanma de engañar y lo adivinó bien. Pero esa fue la única así clara de la primera mitad, pero en la segunda sí que es verdad que en los 20-25 primeros minutos, antes de los cambios, de los que luego hablaremos, pues la Real Sociedad B prácticamente no pasó de medio campo, fue un acoso del Burgos, y sí que hubo varias ocasiones, una de Diosver, dos de Juanma, un tiro desde la frontal del área de Indiano, todas las jugadas, influyó la buena actuación del portero rival, y ahí se acabó ya. A partir de ahí empezó a crecerse otra vez la Real y efectivamente. Y luego yo creo que sí. Efectivamente, también he leído que mejor que otros días el Burgos, Fer. Bueno, si tienes delante, tienes un equipo que te deja jugar, un filial que nos dejó jugar y entonces, pues hombre. Era un equipo de mucha posesión, he leído. Sí. Pues, muy bien, muy bien. Entonces te deja jugar, pues oye, vimos algo. Pero claro, luego falta colocarla en su sitio, que es donde. Que nos cuesta. Eso es lo que vale dinero. Claro. No será por tiene dinero. Tiene hasta problema el Madrid, ¿no? Eso no será por dinero, una idea. No sea por Félix, dinero. ¿Tú qué? Bueno. ¿Te gustó más que otros días? Sí, primero, bueno, yo pensé que la Real iba a tener más potencial, ¿no? Ya con las estadísticas dicen que es un equipo que en casa es un equipo que juega muy bien, que saca buenos resultados, que fuera de casa le estaba costando mucho. Y ayer, pues eso, pues le mantuvo en el partido los centrales, medio centro y portero, que estuvieron a una altura importante. Pero sí que es verdad que el Burgos para mí ha sido el mejor partido, que ha hecho con diferencia y más tiempo, porque a veces algún partido que ha hecho un poco bueno, igual 10 minutos, luego otros 20 el rival, otros 10 él. No, este ha sido continuo y el Burgos, pues lógicamente le faltó acierto. Sin quitarle méritos al Burgos, ¿qué parte le das a esa situación que habla Fer de que la Real es un equipo que te deja jugar? ¿Y qué parte le das al Burgos de que ha mejorado? A ver, todo da igual, es que nuestro equipo ha mejorado todo. Es que es complicado, ¿no? A veces no se sabe si es porque te dejan o porque tú estás mejor. O porque tú le obligas al rival a dejarte. Bueno, Raúl Sánchez estaba jugando su sitio. Digo, perdón, Borja. No, Raúl, hombre. Normalmente siempre influyen las dos cosas. Es decir, si en frente tienes un rival muy intenso, muy pegajoso, que no te deja. Complica. Está presionando, o sea, te para el partido, etcétera. Es más difícil. Es más complicado y estos, pues bueno, es un equipo que no aprieta tanto, que te deja un poquito más y tal. Y el caso es que, bueno, el Burgos yo creo que ha creado más ocasiones que en los últimos 10 partidos casi en casa, ¿no? Por lo tanto, por unas cosas o por otras. Y luego también creo que influye mucho que bueno, por los fichajes o por la situación de las lesiones o por lo que sea, los jugadores están volviendo un poquito a puestos naturales. Yo creo que el Burgos han estado jugando muchos jugadores a lo largo de la temporada. Desde el principio de temporada, de mucho cambio, de su puesto natural, etcétera, etcétera. En posiciones que no son las suyas, ¿no? Y poquito a poco, pues bueno, vamos centrando. Yo creo que el Burgos, lo hemos hablado, necesita jugadores específicos en posiciones
de medios centros, que ahí ha estado jugando Juanma, que ha estado jugando Borja Sánchez, que no son ese tipo de jugadores para jugar ahí, y también gente de banda, bueno, ahora ha llegado Lobato, bueno. Vamos mejorando un poquito. ¿El fútbol moderno es de los centrocampistas ahora, de los mediocentros? ¿Feliz? Bueno, es que depende, es que cada categoría es un mundo. No, yo lo digo, a ver, voy a salvar todas las diferencias, es decir, Messi no parte desde el mediocentro propiamente dicho, más bien desde la media punta, pero el mediocentro ahí, el trabajo que hace, él se beneficia, entre comillas, con su calidad. En el Madrid, la incursión de Casemiro y el pajarito este, Valverde, ha cambiado como un calcetín el equipo completamente. A ver, salvando las distancias, yo te digo, ¿ahora el fútbol es de los mediocentros o no? Siempre lo ha sido, porque está claro que el mediocampo es un poquito el termómetro de un equipo. Es decir, si tú controlas, no ya si el tú cerebro, manejas, sino el cerebro, el que... En general, mediocampo. En general. Eso es. Hay esos dos o tres que juegan por dentro, que saben jugar, que eso le dan pausa, es. que buscan último pase, que recuperan, que no pierden pelotas, sobre todo, vale. Que no pierden pelotas. Está claro que si tienes un mediocampo importante, normalmente vas a dominar los partidos. Y quizás ahora el Burgos, salvando todas las distancias, que tiene más o menos colocados a todos, o va colocándoles naturalmente, ¿se puede beneficiar de esa situación, Félix? Yo entiendo que sí, que si hay jugadores específicos, por ejemplo, ayer jugó Albistegui, Indiano, medios centros, ¿no? Pues son jugadores que han jugado ahí toda la vida. Lo que no es normal es que jueguen Juanma y Borja Sánchez, porque no son jugadores para crear, no son jugadores que estén acostumbrados ahí. Entonces, al final, es un poquito eso, los pocos medios centros que hemos tenido o que no les han puesto. Y luego, la poca velocidad que tenemos y el poco desborde que tenemos por banda, pues al final te conviertes en un equipo plano, ¿no? Entonces, bueno, ayer, por lo que sea, llegamos mucho más, se centró mucho más y al final, pues bueno, se sacaron muchos corners, que ahí es donde él debe todavía, porque la Real era un equipo quitando dos, tres jugadores importantes. Yo veía ahí al Negro marcando en zona, pero individual, sobre uno que le sacaba 3 metros, el negrito de ellos, que sí, medía unos 65. Sí, sí, sí. Quiero decir, joder, ese tipo de acciones había que aprovecharlas más y más ayer, que se sacaron muchos córneres. Que remataba los córneres era Juanfran, y más pequeño de todos. Sí, remató. Remataba 3 o 4 córneres. Hay que mencionar además que el equipo dio buena imagen y además con unos condicionantes muy claros que marcaron la alineación de Salmerón. Porque Toché y Undabarrena tuvieron que descansar porque estaban sancionados. Piscurici, Marcelo y Gotti lesionados. El argentino este que ha llegado esta semana, Matías Rosales, no tiene todavía los permisos, la documentación preparada. Entonces, con esas Toché, Undabarrena, Piscurici, Marcelo, Gotti, les has tenido varios días en el once inicial. Y entonces tuvo que recomponer también el equipo. Jugó Andrés de central. O igual ponía que no es Borja Sánchez de lateral derecho. La pareja Indiano Albistegui hacía que no la veíamos de medios centros. ¿Y qué querías apuntar? Rivero en punta. O sea, eso quiere decir que la diferencia entre futbolistas es mínima. Mínima. Tú te decides por unos jugadores o por otros y al final la diferencia es mínima. Al final lo que cuenta en estas categorías es eso: ser un equipo sólido, contundente. Ayer, por ejemplo, el equipo estuvo bien. Pues destacaron casi todos estuvieron bien. Uh-huh. Cuando el equipo está mal, no se salva nadie. En cambio, ayer todos estuvieron a una altura más o menos buena. Sí, porque, ¿no?, como dices, no hay jugadores que marquen tanta diferencia, claro, que destacan o que el día que no destacan se nota mucho su ausencia. Aquí no hay ningún jugador que por sí solo sea capaz de ganarte un partido. No hay. Y en segunda B hay pocos, pero el Burgos menos, porque no tiene jugadores rápidos de uno contra uno que puedan hacer una jugada por sí. Claro, entonces... ¿Qué querías apuntar, Amán? Dato curioso. Porque ya perdiendo el Burgos 0-2, presiona Juanma un balón en el córner, en la banda de lateral con el fondo norte, presiona un balón que a punto está de robarlo, al final no sé si consigue córner o saque de puerta. Bueno, pues la mayor ovación de todo el partido se la llevó Juanma por esa presión que hizo. Y perdiendo 0-2, que dices, ahora será una sonora pitada. Una ovación, ¿verdad? En otros sitios, no voy a decir la mayoría, pero en otros sitios se premia y se reconoce mucho el esfuerzo de alguien, aunque el resultado no acompañe. El esfuerzo de alguien que pelea y que presiona, siempre suele recompensar. Aquí en Burgos, además, la gente es muy agradecida, aplaude todo. O sea, las aficiones son así, es decir, tú puedes estar desacertado en un pase o en un remate, pero que vea que lo das todo. Y el Burgos, a lo largo de la liga, pues ha habido jugadores
que les ha faltado esa intensidad y Juanma desde el primer día, la verdad que eso no se le puede poner ningún reproche en ese aspecto, ya, ¿no? Por lo tanto, Romero, tampoco. ¿Hasta dónde le echamos la culpa a Salmerón, como dicen algunos aficionados? Pues a ver, mira, yo antes de que... Bueno, y el alcalde, que no se enfade Daniel, pero es que lo has colocado, una vez que lo has colgado, como dice el otro... Yo antes de que hiciera el cambio, ayer no completó los 7 de banquillo, solamente tenía 6, entre esos 6 estaba Coque, el delantero del División de Honor Juvenil. Uh-huh. Los otros pero que podía utilizar para intentar que el equipo fuese a por la victoria... Ahora, si nos queríamos conformar con el 0-0 y con un puntito, esa es otra cosa. Claro. Pero yo entiendo que Salmerón fue a buscar el triunfo. Y tenía a Wilson, al inglés, y tenía a Carlos Martínez, que lo ha utilizado otras veces como carrilero en profundidad, o le podía meter en el centro de la defensa para que fuera Andrés ese carrilero. Y es lo que optó. Carlos Martínez apenas había entrado una semana con molestias en el aductor. Entonces, como mucho, estaba para 15 minutos. Y eso es lo que hizo Salmerón, meterle... darle a Andrés la banda y a Borja Sánchez, que estaba de carrilero, meterle en el medio campo. Bueno, pues 2 minutos después del cambio, vale, le ganan la espalda a Andrés a Carlos Martínez. No llega al corte y él pasa y por llega al jugador y nos mete. Como nos iba de él. Entonces, la culpa es del entrenador. La culpa al entrenador. Sí, yo sí, ese cambio fue, para mí, creo que fue erróneo. Porque es que encima estaba jugando el chaval, estaba jugando a bárbaro. Y Borja, quitó Borja y se perdió todo ahí. Sí, sí. ¿Tú, Félix, quieres opinar? No, el segundo fue un golazo. Yo entiendo que el fútbol a veces haces cambios y ganas, otras veces los haces y pierdes. Está claro que retocar un sistema defensivo cuando estábamos controlando bastante bien, normalmente no se hace. Pero claro, bueno, él tenía una limitación de cambios en el banquillo que al final, pues bueno, se decidió por eso. Sí que es verdad que igual el mayor error es pasar a Andrés al carrilero. Claro. O sea, haberle dejado ahí y Carlos Martínez, que está más fresco, haberle dejado en el carril para que centre y que llegue más. Sí, pero bueno, dos jugadores. Sí, claro. Yo claro, no sé si se lo he preguntado alguna vez a Félix. A mí de lo que me gustaba de Félix cuando yo le he visto entrenar, por ejemplo, recuerdo en Miranda, esas épocas que teníamos pelo, yo más que tú, pájaro. Siempre con la libreta, la has seguido utilizando siempre la libreta. Sí, y luego en el descanso, que muchas veces decís que en el descanso es mejor no decir nada, ¿tú de la libreta dices algo o no, sí, Félix? Sí. ¿Todo lo que anotas? No todo, pero bueno, yo intento buscar fallos ya no solo para el descanso, sino para el lunes. Para tener. Para el lunes, cuando hagas un poco la charla general, pues acordarte de cosillas y de errores tácticos, sobre todo, y tal. Para ¿algún luego día en blanco o no? ¿Eh? ¿Algún blanco día? Imposible. Imposible. Sí, ¿y algún sí, día sin hojas? Bueno, eso sí. ¿Algún día sin hojas? Sí. Pues casi, sí. Claro. Sí. Y tener que llegar al descanso y decir, me voy a sacar el libro y venga, y bomba. Tratas de resumirlo, de buscar un poquito pues, de todo lo que has apuntado, pues algo que te pueda servir para el segundo tiempo. ¿Y sirve o no? A ver, siempre, por eso lo haces, ya. Tienes que tratar de ver las cosas que hemos hecho mal en el primer tiempo, para corregirlas y a partir de ahí, pues bueno, intentar que el segundo tiempo, pues todo lo mal que lo hemos hecho, pues intentar mejorar. Además, Félix es un entrenador de ver a sus jugadores desde arriba. En los entrenamientos abajo, desde arriba. Como digo, Luis Enrique, que se sube ahí... O sea, Luis Enrique la copiaba él, porque es entrenador antes que Luis Enrique. Que hay que se ponerse ahí en... Pues que Luis Enrique se la copiaba ahora entonces, porque él es entrenador antes que Luis Enrique. ¿A ti tú también te gustaba desde arriba? Sí, joder, pues ahí en Miranda, cuando iba yo... lo que era la antigua tribuna, que había que la prensa, los cámaras habían que subir por atrás, que yo recuerdo que un día me pidieron que acompañara, no sé si a una compañera o a un compañero de la tele, entonces de Televisión Burgos, y dije, yo por ahí no subo. Vamos, y tenía mis dos pies bien, y yo dije, por ahí no subo, como en la antigua Noeta, que también había que subir, y dije, ¿cómo? Yo por ahí no subo, que yo soy un pato mareo y me caigo y me escarchuflo. Y tú ahí podías subir a verlo perfectamente. Sí, ¿no? Y aquí en el planteo también lo veía de la lateral siempre, pero bueno, es un poco, sobre todo los jueves, que es cuando preparas el partido el domingo, quieres ver cosas, y está claro que desde arriba se ve mucho mejor. Y te subes allí y lo ves. Sí, sí. Claro. Hombre, mira, ¿cómo se llama este que tuvimos de entrenador? Que era muy amigo mío, el que dedicó un gol y rompió el banquillo. Que estuvo con Novoa, ¿cómo se llamaba? El gallego, este... Fabri, ya sabes que contrató al hijo por 800 euros al mes para que le grabara los entrenamientos y los partidos. Claro, y estaba arriba del todo, claro, ¿ves? Y le criticábamos, pero tenía su justificación. Otra cosa es que lo hizo el hijo. Oye, bueno, pues eso se llama nepotismo. Pero como tenemos un vicepresidente y su mujer ministra, tenemos un ministro que es novio de la presidenta del Congreso, pues, oye... Volviendo al Burgos. Venga. Con las bajas que tenía ayer... Lo bien que jugaron los que tuvieron que sustituir a sus habituales titulares. Sí, no, claro, no, yo digo, y Salmerón no le van a tocar, va a seguir. Igual, o sea, digo, que va a tener un problema a la hora de elegir, Sí, que no, claro, es a lo que voy, porque de momento han llegado 3 fichajes.
¿Vale? Hoy han dado ya de alta la ficha de Julio Ricci. Yo te puedo decir... O sea, ya es digamos, un cuarto fichaje. Félix, se rumorea que iban a venir hasta 10. Bueno, Julio Ricci decía 5 o 6, luego ya le vamos a 10. Un momento, bien, Román. Visto lo de ayer, dices, joder, pues es que igual sí que son válidos. Espera a ver un momento. Contando con los que faltaban, Toche, Romero, la barrera, igual no valen esos que ¿vale? están ahí. Romero, igual te igual digo, a ver, sí. Ya sabes... ¿Ahora cuántos se van? A ver, yo te digo. 6 más. Tú ya sabes que yo, cuando voy al balonmano... Bebo en muy buenas fuentes, ¿vale? ¿Vale? O sea, en unas fuentes que ayer suministraban agua... Domingo por la mañana te enteraste de Descartes del Burgos, que jugaba por la tarde. No, suministra... esa fuente en la que yo bebo suministra agua por la noche a los Caselli en una cena antes de que Antonio se marchara hoy. O sea, fíjate si sé algo. Bueno, a mí me han dicho que Julio Rico es el mejor que hay, pero que... no está recuperado de todo. Es decir, se opina que es de lo mejor que hay en la plantilla, pero que en el momento en que entrena 2 o 3 días seguidos tiene problemas. Está entrenando. Yo digo, tal y como me lo cuentan, lo digo, lo que no voy a contar es quién me lo ha dicho. Bueno, pues le han dado de alta la ficha hoy. Vale. La idea es, por lo menos hasta ayer antes de la cena, era un central, un lateral derecho, un medio centro y 2 extremos o 1 extremo y 1 delantero. 5 fichajes. Esa era la idea. ¿Lateral derecho o lateral izquierdo? No, perdona. Lateral derecho. Ya ha fichado Lobato. Ya. Claro, ya tiene ya Lobato. Central, el lateral chavalito, derecho. El argentino este. Medio centro. Sí. Medio centro y 2 extremos o 1 extremo y 1 delantero. Y a mi fuente le dije, de todas maneras estamos fichando, un chaval jovencito que viene del Getafe B. Vale. Uno que es de la cantera del Madrid, pero que no ha jugado. Viene sin jugar, estuvo en el Mestalla el año pasado. Me contaban que es que estuvo esperando a fichar por un segunda, que no fichó, que no sé qué, no sé cuántos, pero viene sin jugar, sin ritmo. Me dicen que el argentino es muy bueno, pero es un niño. 19 años. Es muy bueno, pero es un niño. Y yo le decía, ¿vais a fichar o tenéis idea a los Caselli de fichar? ¿O Michu tiene la idea de fichar en ese nivel de edad o es lo que hay o se va a buscar algo de tal? Y me hablaban de un jugador que siento, venía hoy en el coche de Madrid. Por cierto, estoy encantado porque por fin, después de 2 años, he podido volver a probar coches. Y de eso que vengo yo conduciendo y vengo a mis cosas. Y dije, joder, si me dijeron ayer el nombre de un jugador por el que había ofrecido el Burgos Club de Fútbol, un jugador muy interesante, y el jugador, a pesar de que le daban un montón de dinero, le ha dicho no al Burgos. ¿Vale? O sea, el Burgos, como otros muchos equipos, tiene el problema del mercado de invierno que tú has hablado muchas veces. Claro. De que para sacar a gente que está jugando o tal, cuando tú no estás en una buena situación deportiva, pues hay mucha gente que se retrae, incluso con mucha pasta encima de la mesa. Aunque me consta que la idea del Burgos no es gastarse mucho dinero. Claro. Es decir, son conscientes de que tienen que dar bajas, de que no van a ser bajas baratas, y de que, en fin... Después de la derrota de ayer, no puedo decir que sea imposible alcanzar los play-offs porque queda toda la segunda vuelta y tal. Pero lo normal, dices, ¿vamos a tirar la temporada? Pues no. Si puedo tener unos jugadores 8 o 9 que me sirvan para el año que viene, pues bendito de Dios. Pero de momento no puedo mirar al play-offs porque casi tengo que mirar abajo, que están más cerca. La sensación que da es esa, ¿no? Que no se va a gastar mucho dinero en echar a jugadores. Y se va a ir más normalito en fichar. Como la temporada es casi imposible que el equipo se meta arriba, pues jugadores de poco dinero, está claro. En cuanto a fichajes, a mí en un equipo... ¿Lo que se ha fichado qué te parece? Pues eso, que en cuanto a los fichajes que se han hecho, a mí en un equipo tan necesitado, sobre todo de puestos específicos, ya sea extremo, ya sea gente rápida arriba, que desborde y tal, pues la verdad que no estoy nada contento en el sentido... ¿No te gustan? No, porque el Burgos necesita ya, jugadores ya. Entonces Lobato sí que es un jugador ya, no es un jugador perfil defensivo, no, pero... es un jugador perfil de buen golpeo, buen centro, pero defensivamente es un problema. Pero es que mira, en los laterales izquierdos en segunda había un problema, o son ofensivos o son defensivos. Si tienen las dos cosas no están en segunda B. Claro. Entonces, claro, el Burgos con igual, 50 años sigue siendo valorado como está valorado. Claro, entonces, igual, ¿qué pasa? Que igual el Burgos pues, no habrá encontrado un perfil más defensivo, ¿no? Porque defensivamente estamos teniendo bastantes problemas y debido a eso estamos jugando con defensa de 3 más carrileros 5. Entonces, está claro que ese jugador sí es válido desde el minuto 1. Porque viene de jugar. ¿Y tú consideras que eso lo necesita el Burgos? Claro, pero el resto, el Miki Muñoz, está claro que es un medio centro, que viene en filial. Dicen que es bueno, me han dicho, pero viene sin jugar. Inactivo, sin jugar. Bueno, entonces, a lo que voy, no es un jugador que desde el minuto 1 te va a aportar 80 minutos ni nada.
Y además, esta clase de jugadores suele pasar lo siguiente, es decir, que igual intentas meterlo, darle muchos minutos y empiezan las sobrecargas o alguna lesión. Y cuando se quiere poner o coger un poco el ritmo y adaptarse un poquito, se ha acabado casi, ¿no? El argentino, es un tema parecido. Un jugador que es internacional sub-20, ¿tú te crees que puede venir a internacional sub-20 de Argentina, hombre, a segunda B? El Madrid, perdón por insistir tanto en el Madrid, se ha ido por un niño de 18 años a Brasil. Pero es el Madrid, sí, te quiero decir que se ha ido por un niño de 18 años a ver, ya. Es que para jugar en el Castilla y, por, y haciéndole un contrato de 6 años pensando en que le podrá sacar rentabilidad en 4 años, o sea, 4 años de los 6. Un internacional sub-20 de Argentina o de España no tiene una segunda vez. Eso está claro. Entonces yo a lo que voy, bueno, yo creo que hay que buscar jugadores que vengan pero con ritmo de competición. Pero el problema es que tú que conoces el mercado, Félix, y perdón que te interrumpa, es que ahora es difícil encontrar esos jugadores, ¿o no? Yo creo que no, lo que pasa que, claro, hay que gastarse dinero, hay que manejar el tema extranjero, sobre todo, pues por ejemplo, Hermano Callejón ha fichado por el Marbella, que estaba en la Liga en Tailandia, no sé dónde, que venía de a hincharse a hacer goles, ¿no? ¿Hablaste de rusos? Entonces hay jugadores en el extranjero que acaban la temporada, en el Hércules hay otro, acaban cobrando, pues estar un poquito manejando ese mercado. Y claro, luego saber que están jugando, claro, porque es que venir jugadores que no están jugando no es fácil coger el ritmo y todas esas cosas. Se hablaba también de Galder, ¿cómo era? El... ¿Subizarreta? ¿Galder Subizarreta? No. Pues ese ya no, tendrá nietos, pues ya. Ah, de Cerrajería. Cerrajería, perdón. ¡Ah! Ese es el que no ha querido venir. Muy bien, Fernando, Cerrajería. Sí, señor. Ese es el que no ha querido venir. Vamos, no ha querido venir o no le interesa venir. No le interesa. Es que yo creo que el Burgos ahora, bajo mi punto de vista... Muy bien ese apunte ahí. Viendo un poquito lo que está pasando, creo que hará contratos hasta final de temporada. Claro, sí, claro. A no ser que sea muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Entonces hará hasta final de temporada. Entonces querrá hacer eso y luego a final de temporada tratar de hacer un proyecto otra vez importantísimo. ¿Algún apunte más que nos tenemos que ir ya, pues Romero? No, del Burgos no, que veremos a ver si está... Bueno, los terceras. Esta semana. El Isabel primer empató con Numancia, el Burgos, que luego van a ver el partido en diferido, perdió 0-1 con... Además hubo bronca al final, porque ellos metieron, el Ávila metió en 83, ¿no? El 83-84 de penalti. Luego el Real Burgos reclamó un penalti en el tiempo casi de descuento, expulsaron a... A un jugador, a Dani Santos y a su ayudante. Eso es, que yo no sé casi el árbitro cómo les vio. 3-1. ¿Cómo les vio? Porque he visto imágenes de la niebla que había. No, ahí en el Bienvenido Oriente no se veía nada. Bueno, he visto una imagen del plantío y, ostras, también cayó la suya. El segundo gol yo creo que se la come porque no le veía. Ahora, fue un golazo. Que el segundo gol la pegó de la Sociedad B. El segundo. Golazo. Aunque la vea. La pegó. Aunque no la sabía, pero estaba ni se enteró para la niebla, ni se enteró para el niebla. Pero una más que pero la cogió. Es otra de las cosas, ¿eh? Cambio de portero, igual un poco quiere decir que... Cambio de portero, ¿no? Ya llevan varios días. Igual quiere decir que no se cuenta con este entrenador, a ver si se le busca equipo a Palazzi. A Palazzi, digo yo, porque claro, si es un portero que no le ven que está rindiendo como el Burgos espera, no creo que sea un portero barato. Entonces, bueno, puede ser. ¿Dónde vamos el próximo día, Romero? Vitoria. A Vitoria. A la Besbe. A la Besbe. Esos tres negritos, ¿cómo la tocan? Los tres negritos de la Alavés. El extremo izquierdo del Alavés, a mí me volvió loco aquí el Rodríguez Madre mía. A ver si les hacemos un apaño ahí. A las 12 será el domingo, a las 12. Extradeportivamente en el Burgos no hay más novedades. Yo entiendo que el ayuntamiento, a mí me dijeron que no eran de hoy para mañana, porque jurídicamente hay que darle cuerpo a lo último que les expliqué yo hace ya 3 semanas de las condiciones que marca el ayuntamiento para cederles el campo. Y de la misma forma habrá que dar un contenido jurídico, pero menos problemático, para la modificación de la calificación de los terrenos que ha adquirido Antonio Caselli, Burgos Club de Fútbol. No está difícil, ¿eh? Que no, hombre, a ver, a mí me ha dicho Antonio Fernández Santos que esos terrenos no valen ni para plantar cebollas. Ya, pero tú no puedes permitir que se construya un hotel, una cafetería, un restaurante para dar bodas a y bautizos. Eso ya no es... A mí, Antonio Fernández Santos, que es entre comillas el que manda en el ayuntamiento, me dijo que ha pagado un montón de dinero por un terreno que, ni para plantar cebolletas, que decía el otro, que ha pagado 500.000 euros Antonio Caselli, y que el ayuntamiento de ese terreno no le quiere para nada, y nadie le quiere para nada, porque es un terreno, digamos, de barbecho, ¿vale? La calificación de ese terreno está para uso
particular, sí, uso tal. Sí, pero por eso, pide el FER, por eso pide la modificación de, claro, de la calificación. Pero, para darle la calificación de dotacional. Y a mí, Antonio Fernández Santos. Dotacional no se puede tener un restaurante abierto al público. Bien, a mí, Antonio Fernández Santos me dijo: ¿cómo no se lo vamos a recalificar? Sí, sí, muy bien. Porque además, si esta gente se va, no se lo van a poder llevar. Es decir, sí, eso va a quedar para Burgos. Eso está claro, perfecto. Ahora, yo también digo una cosa, claro, que no es que yo lo vea mal ni nada, porque yo de esto no entiendo. Jurídicamente, lo que sí me dijo Antonio Fernández Santos, y ya nos vamos, es: hay que darle el contenido, claro, y la normativa legal ya. A la cesión del plantío y a las exigencias que se le marcan a Antonio Caselli, ¿vale? Uh-huh. Y a la recalificación de esos terrenos también hay que darles el contenido jurídico. Es decir, claro, los jurídicos del ayuntamiento lo tienen que ver, valorar, etcétera, etcétera, uh-huh, y marcar las condiciones. Y bajo esas condiciones, pues Caselli se tendrá que adaptar, o lo que es lo mismo, el Burgos. Pero es que en la dotacional, no sé, te puedo decir, no puede haber restaurantes que mañana des bodas, bautizos. Ya lo arreglarán. Perfecto, ya lo arreglarán. Que, por cierto, hablando de instalaciones deportivas, estamos de enhorabuena porque desde ayer Burgos cuenta con un nuevo campo de hierba artificial, se inauguró ayer oficialmente, el de San Pedro de la Rosa. Ah, le vi también a Daniel de la Rosa. Cuatro millones y medio, ¿no? Cuatro y medio. No, 265.000 euros ha tenido que pagar el Club Deportivo San Pedro, y le han cedido la gestión por 25 años. Ya saben que el Burgos Club de Fútbol, una de las primeras condiciones, la primera, una corrala, para que le cedan el plantío, es hacer una corrala nueva, no en la corrala. No, pues vamos a dejar de llamar la corrala. Sí, un campo de hierba artificial donde diga el ayuntamiento, en un barrio, con vestuarios, es decir, no un campo ahí te dejo, no. Porque se habla de 1 millón de euros. Claro, si eso, el de San Pedro ha valido 250.000, no, pues piensen en que tenga un poquito mejor hierba, porque las hay de diferentes tipos, y una instalación que sirva para, con sus vestuarios, etcétera, etcétera, poder desarrollar ahí una importante actividad. El Burgos, por delante, 1 millón de euros el primer año para hacer eso. Uh-huh. Félix, gracias. A ti. Te espero en 15 días. Romero, la próxima semana nos vemos, ¿no? Vale, por cierto, ¿ganasteis o perdisteis? Mira, no pude ir yo al partido porque eran compañeros de mi padre y ganamos 3-1. Mira, mira, te das cuenta como los entrenadores no son importantes. Claro, ¿no? ¿Quién es el tenizo? No. Yo les dejé preparada la alineación. Ya. Que hicieron caso. Ni más comentarios. Ahora, Burgos Club de Fútbol Áliva. Ávila, Burgos Club de Fútbol. Real Burgos. Si se pudiera Real repetir, Burgos, repetíamos. Real Burgos Ávila, con niebla y frío incluido, y partido interesante, sobre todo al final con esa movidita con el árbitro. Ya lo he dicho bien, ¿no? Pues vale. Perfecto. La próxima semana les espero un saludo. Buenas noches. Muy buenas noches.